Ah, pues usted fue familiar del... ¿Del general Ruiz? Sí, cómo no. ¿Y del general Fierro? Y del general Fierro también. Y de aquí era general Fierro. Pero eso sí no le sabré decir, como él se fue de aquí, pero aquí sus familias de aquí fueron. Pero eso sí no le puedo decir nada. Está del general Villa, sí, porque él, sí, el del general Ruiz era hijo de un primo hermano de mi papá. Don Rafael y mi abuelo eran primos hermanos. Ellos le decían todos a mi papá, a mi Pedro, le decían tío. Era primo hermano del papá de ellos, de don Rafael. Don Rafael Ruiz. ¿Qué me nos va a contar? Bueno, pues de eso de no les puedo decir del general Fierro, porque era ya hasta familiar mío también. Yo soy Fierro, yo soy de esta, la mujer del general Villa, Luz Corral de Fierro. Y de aquí fue a San Andrés. Ella en San Andrés. Allá se casó con ella, pero es de aquí, descendía de aquí, de Satebó descendía ella, Luz Fierro de Corral. Corral, no de Corral, era de Villa, era Corral. Y ya digo, ella descendía de aquí, el general Ruiz también es de aquí, y algunos generales, el general Almeida, tiene de aquí los Zancones. Pero eso no les habré dicho de ellos nada, porque nada supe de ellos. Pues ellos fueron a la revolución, pero sí fue pueblo héroe de generales. Porque sí salieron muchos generales de este pueblo. De este municipio, pues, que es el pueblo de Satebó. Aquí estábamos aquí y yo pues era ya pertenecía yo a los Dorados, porque ya después, cuando ya me separé yo de la división del norte de la brigada Benito Juárez, entonces anduve en la brigada Villa. Ya aquí agarramos nuestro camino para donde nos conviene, ¿no? Ya yo duré muy poco tiempo, ya casi no. Pero se lo dedica doña Luz Corral. Sí, a doña Luz, porque pues era la que tratábamos más. Bueno, es decir, todas las trataban bien, porque era Luz, era extroverta, y era otras dos más, eran cuatro mujeres las que peleaban a Villa. La primera con la que se casó fue con Luz Corral. Después se casó con nuestra Berta. Después se casó con esa otra, que con otras dos. Pero no se casaba, solo fueron, no lo crea que era muy tonto para casarse. La única con la que se casó fue con Luz Corral.
con las otras nomás hacía la ilusión de que se casaba con ellas, pero no. No se casaba. El general Francisco Villa. En toda revolución, el móvil son las ideas. Los actores, los hombres. Casi siempre la talla de estos últimos es inferior al pensamiento que representan. Pero su estudio es interesante y revelador de las lacras de un pasado y de unas ilusiones de un porvenir. Las revoluciones, al ser un sacudimiento social, son en sí una tragedia y vuelven trágicos a sus hombres. No se puede intervenir ocupando en ellas los primeros papeles sin estar expuesto a ser una víctima o un verdugo. Cuando me di de alta, no, pues es que uno podía conseguir. Yo conseguí un 30-30, luego. Toda la revolución, pues el que la cuando nos dimos de alta, el arma uno que uno podía conseguir, porque pues no había así, los ejércitos federales traían muy buenos Mauser y buenas armas, pero los que andábamos revolucionarios, pues lo que el 30-30, el 44 y todas esas armas. No, la revolución hubo armas de todas calibres. Nomás el ejército federal, sí, porque está, que el ejército federal pues estaba armado y disciplinado y tenía su armamento igual que todo. Una arma de un parque y otra de otro, no, el ejército tenía su armamento igual, todo. A una revolución no van generalmente los individuos apegados al orden, cualquiera que sea, ni los individuos normales en el sentido de la quietud de un régimen establecido, ni los conservadores del más mediano patrimonio, sino una minoría activa, calenturienta y rebelde, que arde en muchos espíritus como llama devoradora y encuentra prosélitos en donde quiera que existe un descontento. Pues antes daba miedo. Ay, se peleaban, mire, gritaban, lloraban y se pegaban en la boca y... porque el cerro está alto y la guerra fue acá en la mesa. Entonces bajaban así para abajo del cerro y nosotros vivíamos así en el río. Ahí estaban nosotros y pasaban los soldados, mire, corriendo, echando gritos y disflamando. Era horroroso, no crea, cosa triste. Ya cuando se paró el fuego, duraron un mes, fíjese, quemando la gente y enterrando, que no daban abasto los dos ríos. ¿Cómo estaría aquella gente lleno de muertos? Sí, estaba muy triste aquella cosa, era una revolución, pero fea, no creo. Seguimos adelante y fuimos a pelear en Chihuahua. Naturalmente, en Chihuahua estaba todo el obreso de los federales, pues no pudimos hacer nada. Allí en esa gente iba Raúl Madero, el hermano del presidente don Francisco Madero, iba con nosotros, Raúl Madero, un famoso artillero que fue de los federales, muy inventado ese artillero, que también desconoció luego al gobierno de Porfirio Díaz, y se juntó con el hermano de don Francisco y Madero, y eran los que estaban atacando la plaza de Chihuahua, pero no pudieron porque llevaban muy poca gente todavía, y los federales estaban bien armados y bien todo. Pues tuvimos que seguir adelante.
ya llevábamos un tren, porque habíamos agarrado un tren. Allí en el camino agarramos un tren carguero que llevaba góndolas de carbón. Lo descargamos y allí embarcó Maclovio a la gente en el tren. Y la caballería, la caballada iba por tierra, llevaban los soldados, llevaban los caballos por tierra, pero casi al paso del tren no podíamos caminar mucho. Y así fuimos caminando hasta llegar a Ciudad Juárez. Llegamos a Ciudad Juárez y ahí estaban fuertes los federales en Ciudad Juárez. Les atacó Ciudad Juárez y como ya llevábamos mucha gente de la que habíamos agarrado y se había adherido a las fuerzas maderistas, pues ya poco nos resistieron en Ciudad Juárez. Se salieron todos y nosotros nos salimos también. Y nos encontramos los federales que iban de aquí de Parral y nosotros en Tierra Blanca. Tierra Blanca es de este lado de Ciudad Juárez. Allí está la estación de Tierra Blanca. Allí fue el combate en Tierra Blanca. No, pues allí también ya, como ya las fuerzas maderistas estaban muy reforzadas con todo, pues allí también tuvieron que correr los federales. Y nosotros tuvimos que salir de allí rumbo a Ojinaga. En Ojinaga todavía no había tren de Chihuahua a Ojinaga. En ese entonces que apenas iban haciendo la vía de Chihuahua a Ojinaga. Caminamos muy poco todavía. Y nosotros íbamos a atacar Ojinaga, pero íbamos por tierra. Caminamos hasta llegar a Ojinaga. Allí había fuerzas federales. Atacamos Ojinaga. Porque el general Maclovio Herrera era un hombre valiente, serio, ¿eh? Y valiente a carta cabal. De los hombres de la Revolución Mexicana, Francisco Villa es el que más invita a ser pintado, porque es un producto sincero de la vida, un trozo humano de poderosos lineamientos. Es de aquellos sujetos que no se pueden arrancar de la fantasía popular, porque en ellos ese sentir se reconoce a sí mismo y se defiende tenazmente. Por la lucha quedamos lisiados, defendiendo.